Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien y como siempre con muchas, pero muchas ganas de aprender este bonito tema de la medicina que titula Bioquímica Sanguínea. Mi nombre es Cristian Pucerico Alcón y este, aparte de ser un video súper clave para ti, también te funcionará como un audio para que tú puedas escucharlo las veces que deseas, ya sea si te encuentras camino a la universidad, caminando por la calle o incluso cuando te encuentres a punto de dormir. ¿Para qué? Para que puedas escucharlo las veces que desees y por ende memorizar y aprenderte los valores normales de la bioquímica sanguínea. Así que pues sin más, continuemos. Y continuemos recordando qué es lo que estudia la bioquímica sanguínea. La bioquímica sanguínea se encarga de estudiar en este caso el plasma sanguíneo y cómo obtenemos el plasma sanguíneo. Lo obtenemos a partir de la extracción de sangre de nuestro paciente. Una vez extraída la sangre, esta se lleva a un proceso de centrifugación en donde nos dará como resultado un tubo de ensayo con dos elementos claves, que son el plasma sanguíneo y los elementos formes de la sangre. El plasma sanguíneo que se encuentra en la parte superior del tubo de ensayo y en este caso los elementos formes que se encontrarán en la parte inferior. Bien, los elementos formes de la sangre son los que serán estudiados dentro del hemograma completo que vimos en la anterior clase y el plasma sanguíneo es el que estudiará en este caso la bioquímica sanguínea, muy importante. Bien, ahora, ¿qué elementos son los que encontramos dentro del plasma sanguíneo? Son varios, encontramos lipoproteínas, bilirrubinas, glucosa, proteínas, encontramos misceláneos, electrolitos y demás. Y todos estos elementos posteriormente son valorados en forma de números e interpretados en forma de números para que nosotros posteriormente podamos interpretar estos valores de la bioquímica sanguínea. Así que justamente será eso lo que veremos aquí, los valores normales de la bioquímica sanguínea. Así que pues continuemos, ¿bien? Ahora, algo muy importante y es que la bioquímica sanguínea se encarga de estudiar diferentes elementos y pueden ser tres elementos, pueden ser seis elementos, nueve elementos o incluso hay bioquímicas sanguíneas que estudian hasta 45 elementos y muchas veces ese ya es un número exagerado incluso para tratar de buscar algún tipo de patología. Así que acá no veremos ni una bioquímica sanguínea muy pequeña como de tres elementos ni una muy amplia como la de 45 elementos. Veremos una promedio pero que tenga los valores claves para determinar la mayoría de las patologías y que así las puedas recordar. Bien, ahora, para el mejor estudio, dividiremos a la bioquímica sanguínea de acuerdo al grupo de afectación que pueda tener esos elementos, de acuerdo al órgano que pueda llegar a provocar o de acuerdo a la enfermedad que pueda llegar a provocar. Y de acuerdo a esta clasificación, tenemos diferentes perfiles, que son el perfil glucémico, tenemos al perfil hepático, tenemos al perfil lipídico, tenemos al perfil renal, tenemos al perfil pancreático, tenemos a las proteínas plasmáticas, tenemos a los electrolitos, tenemos a las enzimas cardíacas y musculares y finalmente tenemos a los misceláneos. Comenzaremos entonces a ver cada uno a detalle. Y comencemos primeramente con el perfil glucémico. Como dice su nombre, se encarga básicamente de determinar cuál es el valor de glucosa que vamos a tener en sangre para determinar así una hiperglucemia y por ende una diabetes mellitus o determinar una hipoglucemia. Bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos que veremos dentro del perfil glucémico? Serán dos, que son en este caso la glucosa y la hemoglobina glicosilada. La glucosa tendrá dos valores claves, que son un valor en ayunas y otro valor postprandial, que significa un valor después de comidas o después de haber ingerido azúcar. Bien, entonces, el primer valor, que es la glucosa en ayunas, tiene un valor normal de 70 hasta 110 miligramos por decilitro. Si este valor sube desde 111 a hasta 125 miligramos por decilitro, estamos hablando de un valor de prediabetes y si se encuentra por encima o igual a 126 miligramos por decilitro, ya hablamos de diabetes, muy importante. Bien, ahora, por otra parte, el valor de la glucosa postprandial, es decir, después de comidas, es de 70 a 140 miligramos por decilitro de forma normal. Si este se eleva desde 141 hasta 199 miligramos por decilitro, ya estamos hablando de prediabetes. Y si este valor se eleva mucho más por encima o igual a 200 miligramos por decilitro, ya estamos hablando de
diabetes. Bien, muy importante. Ahora pasemos al siguiente elemento, que es la hemoglobina glicosilada, que también se encarga de cuantificar en este caso la presencia de glucosa en sangre, pero en los últimos 120 días. ¿Por qué? Porque la hemoglobina se encuentra presente en los eritrocitos y estos eritrocitos viven solamente 120 días o 3 meses. Muy importante, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el valor normal del mismo? El valor normal es en porcentaje y es de 4,5 a 5,6%. Si tenemos un valor por encima, es decir, de 5,7 hasta 6,4%, estamos hablando de prediabetes. Y si tenemos un valor por encima del 6,5%, ya estamos hablando de diabetes. Muy importante. Bien, entonces este es el perfil glucémico que nos ayuda a determinar principalmente hipoglucemia o diabetes. Muy importante. Bien, ahora pasemos a ver la parte del perfil lipídico. ¿Cuáles son los datos y elementos que se valora en el perfil lipídico? Son los siguientes: el colesterol, los triglicéridos, las HDL o lipoproteínas de alta densidad y las LDL o lipoproteínas de baja densidad. Dentro de acá, primeramente, el colesterol tiene mucha importancia porque nos puede dar factores de riesgo para un paciente sedentario o con obesidad o incluso con sobrepeso. Pero los valores más importantes que tenemos que tomar en cuenta dentro del perfil lipídico son las lipoproteínas de alta y baja densidad. Y es que a estas también se las conoce como el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol bueno son las HDL y el colesterol malo son las LDL. Ahora, ¿por qué son así? ¿Por qué son llamadas así? Las HDL son el colesterol bueno porque transportan el colesterol desde los tejidos hacia el hígado para que ésta sea metabolizado y por ende eliminado. En cambio, las LDL son las que se encargan de transportar el colesterol desde el hígado hacia los tejidos, de tal forma que facilitan que el colesterol pueda quedarse en este caso dentro de las ramas vasculares, dentro de los vasos sanguíneos y por ende provocar complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones pueden provocarse? Complicaciones generalmente cardiovasculares, y dentro de esas la patología más característica debida a una elevación de las LDL es precisamente la aterosclerosis o ateromatosis, que es presencia de, en este caso, colesterol dentro de las arterias y por ende puede provocar complicaciones a futuro cardiovasculares. Entonces es muy importante acá tener el colesterol y triglicéridos en valores normales, las LDL en este caso disminuidas y las HDL mucho mejor si se encuentran elevadas. Entonces veamos cuáles son los valores de cada uno. Primeramente, los triglicéridos. Estos tienen un valor normal de menos de 150 miligramos por decilitro. El colesterol tiene un valor normal de menos de 200 miligramos por decilitro. Las HDL o lipoproteínas de alta densidad, colesterol bueno, tiene un valor diferente en varones y en mujeres. En varones debe ser mayor a 40 miligramos por decilitro y en mujeres debe ser mayor a 50 miligramos por decilitro. Como dijimos, si es mayor, mucho mejor. En cambio, las LDL, que son el colesterol malo, tienen en este caso un valor de menos de 100 miligramos por decilitro. Es mucho mejor que se encuentren por debajo de los 100 miligramos por decilitro. Si se encuentran elevados, pues ya sabemos lo que podría pasar. Bien, entonces esta es la parte del perfil lipídico. Ahora pasemos con el siguiente perfil, que es en este caso el perfil hepático. Dentro de este perfil hepático, como dice su nombre, básicamente nos va a demostrar patologías que puedan llegar a asociarse en este caso con el hígado o con la vesícula biliar directamente. Y acá, ¿qué valores se determinan? Se determinan en este caso la bilirrubina total, la bilirrubina directa, la bilirrubina indirecta, las transaminasas ALT y AST, la fosfatasa alcalina y finalmente la gamma glutamil transpeptidasa. Veremos a detalle cada una de estas. Bien, comencemos primeramente con la bilirrubina total. Esta, si se llega a elevar por un valor mayor o igual, en este caso a 2,5 miligramos por decilitro, ya nos podría determinar presencia de ictericia en el paciente, es decir, coloración amarillenta de la piel. Ahora, dentro de esas bilirrubinas tenemos dos más, que son la directa y la indirecta, y veremos qué nos puede mostrar cada una. Primeramente, la bilirrubina directa, también llamada bilirrubina conjugada. ¿Por qué se llama así? Porque esta bilirrubina es la que ya ha sido metabolizada dentro del hígado y por ende está a punto de ser eliminada a partir de las vías biliares. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si tendríamos una bilirrubina directa elevada? Pues que nos indicaría que hay un patrón de colestasis o algún tipo de falla que está afectando a las vías biliares o, pues, en larga instancia, al hígado. Muy importante. Bien, ahora,
Si tenemos una bilirrubina indirecta elevada, ¿qué es lo que nos va a decir esto? Bien, bilirrubina indirecta, también llamada bilirrubina no conjugada, ¿por qué? Porque todavía no ha sido metabolizada, es decir, que todavía está en el torrente sanguíneo después de que ha ocurrido la destrucción de los eritrocitos, todavía se queda como residuo. Entonces, ¿qué nos tendría que indicar si la bilirrubina indirecta se encuentra bastante elevada? Nos podría mostrar que en este caso los eritrocitos están siendo destruidos de forma abundante y que hay un patrón de hemólisis, de muerte de los eritrocitos, por lo tanto, podría tener algún tipo de anemia este paciente. Bien, muy importante. Ahora, pasemos a los siguientes, que son las transaminasas, las ALT o GPT, que es la alanino-aminotransferasa, y la AST o GOT, que es la aspartato-aminotransferasa. Bien, estas transaminasas son enzimas que se encuentran, en este caso, dentro de los hepatocitos y se encargan de la síntesis de diferentes aminoácidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si en este caso estas transaminasas se encuentran elevadas? Que nos estarían indicando que está habiendo daño dentro de los hepatocitos porque esos están destruyendo y están liberando justamente las enzimas que tenían dentro. Por lo tanto, si tenemos transaminasas elevadas, tenemos un patrón de citólisis, es decir, muerte o daño de los hepatocitos. Muy, pero muy importante. Bien, ahora pasemos al siguiente dato, que es la fosfatasa alcalina y la gamma glutamil transpeptidasa. Estas se van a encontrar elevadas principalmente cuando tenemos un patrón de colestasis, es decir, estancamiento de la bilis a partir de las vías biliares y por ende daño en la vesícula biliar o daño en los hepatocitos, principalmente en la vesícula biliar, pudiendo haber colestasis, por ende colangitis, puede haber colelitiasis y demás que posteriormente tendríamos que determinar a partir de otros estudios. Entonces, en resumen, bilirrubina total elevada, ictericia; bilirrubina directa elevada, patrón de colestasis; bilirrubina indirecta elevada, hemólisis, muerte de eritrocitos; ALT y AST, que son las transaminasas elevadas, nos indican muerte de los hepatocitos y por ende daño hepático; y finalmente la fosfatasa alcalina y la gamma glutamil transpeptidasa, que puede o no estar acompañada de una elevación de la bilirrubina directa, nos indican una presencia de un patrón colestásico. Muy importante. Ahora veamos el valor normal de cada uno. Primero, bilirrubina total. La bilirrubina total tiene un valor normal de 0,2 a 1 miligramo por decilitro. La bilirrubina directa tiene un valor normal de 0 hasta 0,4 miligramos por decilitro. La bilirrubina indirecta tiene un valor normal de 0,1 a 0,5 miligramos por decilitro. Las transaminasas ALT tienen un valor de 5 a 55 unidades internacionales por litro. La AST tiene un valor normal de 5 hasta 40 unidades internacionales por litro. La fosfatasa alcalina tiene un valor normal de 60 hasta 170 unidades internacionales por litro. Y finalmente la gamma glutamil transpeptidasa, que tiene un valor normal en mujeres y en varones diferentes, en varones menor o igual a 40 unidades internacionales por litro y en mujeres menor o igual a 28 unidades internacionales por litro. Muy importante. Bien, entonces este es el perfil hepático dentro de la bioquímica sanguínea, muy pero muy importante. Pasemos al siguiente, el siguiente, que es en este caso el perfil renal. El perfil renal, que como dice su nombre, nos indicará afecciones o patologías asociadas a los riñones. ¿Y cuáles son los valores que se evalúan aquí? Son en este caso la urea y la creatinina. Bien, primeramente expliquemos la urea. La urea es el producto final del catabolismo proteico. ¿Qué quiere decir? Que cuando las proteínas ya se destruyen, se podría decir, que lo que queda, queda en este caso la urea. Por ende, ¿cuándo es que la urea se puede elevar? Cuando tenemos una dieta bastante elevada en proteínas, una dieta hiperproteica, o hay un aumento en la producción de la urea. Bien, ahora, esta también se puede elevar cuando en este caso los riñones no están funcionando de forma adecuada, porque se eliminan por vía renal. Si estos riñones tienen una insuficiencia, pues la urea no se va a eliminar de forma correcta. Entonces, si hay una urea elevada, nos indicaría una dieta hiperproteica o algún tipo de daño renal. Muy importante. Bien, ahora pasemos al siguiente componente, que es la creatinina. La creatinina, que es el producto resultante del catabolismo muscular, es decir, que cuando los músculos se degradan o se destruyen, ¿qué es lo que pasa? Que eliminan o se queda como residuo, en este caso, la
creatinina. Esta creatinina se elimina también a partir del riñón. Por tanto, si hay una elevación, nos mostrarían una insuficiencia renal o algún tipo de falla en los riñones. Pero no es la única forma por la cual puede elevarse, pues también puede elevarse si el paciente tiene algún tipo de enfermedad muscular degenerativa, porque los músculos comienzan a degenerarse y por ende liberar grandes cantidades de creatinina. Bien, y otra causa que puede provocarlos, en este caso una disminución ya de la creatinina, es la disminución de la masa muscular. Muy importante. Bien, entonces estos son los valores del perfil renal. ¿Cuáles son los valores? Primeramente, de la urea. La urea tiene un valor de 12 hasta 54 miligramos por decilitro. Ahora, en otros lugares se toma mucha más importancia al BUN. ¿Qué es el BUN? Es el valor del nitrógeno ureico en sangre. Y este tiene un valor de 8 hasta 25 miligramos por decilitro de forma normal. Ahora, pasemos al siguiente, que es la creatinina. La creatinina tiene un valor normal en mujeres y en varones diferentes. En varones, el valor normal es de 0,5 hasta 1,3 miligramos por decilitro. En cambio, en las mujeres es de 0,3 hasta 1,1 miligramos por decilitro. Muy importante, entonces, este es el perfil renal que nos indica principalmente presencia de insuficiencia renal, muy, pero muy clave. Bien. Pasemos al siguiente, que es en este caso el perfil pancreático. Y acá determinaremos y estudiaremos dos enzimas claves, que son la amilasa y la lipasa, que nos podrían determinar una elevación de las mismas. Nos podrían determinar una pancreatitis aguda. ¿Por qué? Porque la amilasa se encarga de la degradación, en este caso, de los carbohidratos, y la lipasa de los lípidos. Y estos, ¿dónde son sintetizados? Son sintetizados dentro del páncreas. Por lo tanto, si esas enzimas logran, en este caso, liberarse de las células que se encuentran en el páncreas, que es lo que nos indicaría que hay daño dentro del páncreas, o en este caso hay inflamación dentro del páncreas, que se traduce como una pancreatitis aguda. Bien, entonces si vemos datos elevados de amilasa y lipasa, ya tendríamos un diagnóstico casi certero de pancreatitis aguda. Bien, ahora, ¿cuáles son los datos normales? En la amilasa, el valor normal es de 35 hasta 115 unidades internacionales por litro. En cambio, en la lipasa, el valor normal es de 12 hasta 70 unidades internacionales por litro. Muy, pero muy clave. Ahora pasemos a otro concepto, que son las proteínas plasmáticas. ¿Cuáles son los valores que tomaremos en cuenta dentro de las proteínas plasmáticas? Acá tomaremos en cuenta principalmente una proteína que es la más importante, que se denomina la albúmina. La albúmina, que es la proteína responsable de mantener una correcta presión oncótica, es decir, evita el desplazamiento del líquido del espacio intravascular hacia el espacio extravascular. Por lo tanto, si hay una disminución de esta albúmina, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a facilitar el desplazamiento de este líquido del espacio intravascular al espacio extravascular. Muy importante. Bien, ahora, ¿cuándo esta albúmina puede llegar a elevarse y cuándo puede llegar a disminuirse? Esta puede llegar a elevarse cuando el paciente se encuentra bastante deshidratado. ¿Por qué? Porque va a haber una ausencia de líquido y por ende las proteínas van a encontrarse en mayor cantidad. Pero en cambio, ¿cuándo puede llegar a disminuirse, que es lo más peligroso? Cuando el paciente puede tener, en este caso, una insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque esta albúmina justamente es sintetizada dentro del hígado. Y si en este caso esta disminuye su número, probablemente el hígado esté fallando. Muy, pero muy importante. Bien, ahora, ¿cuál es el valor normal de la albúmina? El valor normal es de 3,5 hasta 5 gramos por decilitro. Muy importante, las proteínas plasmáticas. Ahora, pasemos a los siguientes componentes, que son los electrolitos. Y acá evaluaremos los más importantes, que son el sodio, el cloro, el potasio, el magnesio, el calcio y el fósforo. Veremos cada uno a detalle y de forma más importante posible. Bien, entonces comencemos con el sodio. El sodio, que es un electrolito que se encarga de determinar la osmolaridad plasmática principalmente del líquido extracelular, porque se encuentra en mayor medida justamente ahí. Bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos osmolaridad? A que básicamente es la concentración de solutos en una solución, para ver que hay un correcto equilibrio ahí. Bien, entonces, ¿cuándo puede verse afectado y puede verse elevado o disminuido el sodio? Puede elevarse cuando tenemos una
en este caso pérdida de agua masiva, por ende el sodio va a pasar a elevarse y puede disminuirse cuando hay una disminución del volumen extracelular, muy importante. Bien. Ahora, pasemos al siguiente que es el cloro. El cloro que no tendrá mucha importancia sintomatológica y es que generalmente este cloro se ve afectado juntamente con el sodio. Es decir, si el sodio se eleva debido a una pérdida de agua, como dijimos, el cloro también lo va a hacer. Si el sodio disminuye, el cloro también lo va a hacer. Bien, entonces pasemos al potasio. Este sí es muy importante porque participa en el potencial de acción y por ende participa en la actividad excitable que tienen varios músculos, como son los músculos del corazón, el músculo esquelético y el músculo liso. Por lo tanto, si tenemos una elevación o una disminución del potasio, estamos hablando de algún tipo de trastorno de conducción cardíaca y por ende función neuromuscular también. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que decir esto? Que si tenemos un trastorno de conducción cardíaca, esto posteriormente también podemos verlo reflejado dentro de un electrocardiograma. Así que si el potasio está alterado, probablemente las fibras musculares, principalmente del corazón, estén dañadas debido a infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca y demás, así que es muy importante por ello determinar el valor normal del potasio. Bien, pasemos al siguiente, que es el magnesio. El magnesio que no provoca mucha sintomatología y que no se ha visto mucha relevancia en el mismo, así que pasaremos al próximo, que es el calcio. El calcio que sí tenemos una elevación o disminución del mismo puede provocarnos hiperparatiroidismo e hipoparatiroidismo respectivamente. Bien, ¿qué es cada uno? Hiperparatiroidismo es el aumento de la síntesis de la parathormona y esta parathormona se encarga de la síntesis, en este caso, del calcio y lo mismo con lo anterior. Entonces, si tenemos un hiper o un hipoparatiroidismo, pues significa que la parathormona, en este caso, está fallando y por ende la glándula paratiroides está fallando. Muy clave eso. Bien, ahora pasemos al siguiente que es el fósforo. El fósforo que tiene una relación justamente opuesta a la del sodio y del cloro, juntamente en este caso con el calcio. Es decir, que si el calcio se encuentra elevado, el fósforo va a estar disminuido. Y si el fósforo se encuentra elevado, el calcio va a estar disminuido. Dentro de esto, a una elevación o disminución, no presenta mucha sintomatología. Tal vez sí la disminución del fósforo puede llegar a provocar astenia. Bien, entonces comencemos a ver el valor de cada uno. Primeramente, el sodio. El sodio tiene un valor normal de 135 a 145 miliequivalentes por litro. El cloro tiene un valor normal de 96 a 109 miliequivalentes por litro. El potasio tiene un valor normal de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. El magnesio tiene un valor normal de 1,9 a 2,5 miliequivalentes por litro. El calcio tiene un valor normal de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro y el fósforo que tiene un valor normal de 2,5 a 4,5 miligramos por decilitro. Ahora, algo muy importante, y es que generalmente muchas personas suelen confundirlo, y es que si te preguntan cuánto es el valor de sodio, por ejemplo, en milimoles por litro, es básicamente el mismo, tanto milimoles por litro como miliequivalentes por litro, es justamente lo mismo. Así que si te lo preguntan, tú simplemente tienes que decir 135 a 145 milimoles por litro, muy, pero muy importante. Bien, entonces esta es la parte de los electrolitos. Ahora pasemos a la siguiente, que son las enzimas cardíacas y musculares. Acá tenemos dos enzimas claves que son en este caso la CPK, que es la creatina fosfoquinasa, y tenemos a las troponinas. Bien, comencemos primeramente con la CPK. Esta es la enzima que se encuentra en el músculo estriado, en el músculo esquelético, se encuentra en el miocardio y también se encuentra a nivel del cerebro. A partir de ella se divide en tres isoenzimas diferentes y de acuerdo a ella pues podemos ver dónde es que ocurre el daño, en el músculo del miocardio, en el cerebro o en el músculo esquelético. Bien, pero ahora, ¿qué es lo que generalmente nos indica una elevación de esta enzima creatina fosfoquinasa? Lo que nos va a demostrar básicamente es que puede haber presencia de necrosis o presencia de inflamación en dicho músculo dañado, muy importante. Bien, ahora pasemos a las troponinas. Las troponinas, que básicamente son las que se encuentran presentes en las fibras musculares, que controlan la interacción entre actina y miocina, de tal forma que permiten una correcta contracción a nivel del músculo cardíaco principalmente. Por lo tanto, ¿qué es lo que provocan o qué es lo que nos debe determinar una elevación de esas troponinas? Nos puede determinar una necrosis miocárdica por isquemia aguda, es decir, que el paciente haya sufrido algún tipo de infarto de miocardio
Y es por eso en este caso que las proteínas, que son las troponinas que se encuentran dentro de esas células del miocardio, han llegado a salir y liberarse, provocando en este caso o a partir de esa necrosis miocárdica. Muy importante, troponinas cuando hay un infarto agudo de miocardio, necrosis miocárdica por isquemia aguda. Bien, ahora, ¿cuáles son los valores normales de cada uno? Primeramente, la CPK, que es la creatina fosfokinasa. Esa CPK tiene un valor normal diferente en varones y en mujeres. En varones es de 55 hasta 170 unidades internacionales por litro y en mujeres es de 45 hasta 135 unidades internacionales por litro. Por otra parte, tenemos a las troponinas, que dijimos que eran dos, las troponinas T y las troponinas I. La troponina T debe estar hasta los 0,03 nanogramos por ml y las troponinas I debe estar hasta los 0,4 nanogramos por ml de forma normal. Bien, pasemos al último grupo ahora, que son los misceláneos. ¿Qué significa misceláneo? Significa básicamente una mezcla de cosas diversas. Y es que aquí los componentes de este grupo básicamente pueden llegar a afectar a uno o varios de los órganos y es por eso que no tienen un grupo en específico. Y acá, ¿a quiénes encontramos? Encontramos principalmente al ácido úrico y a la lactato deshidrogenasa. Comenzamos primeramente con el ácido úrico. El ácido úrico, que es el resultado final del catabolismo de las purinas en el ser humano. Bien, ¿qué es lo que nos debe evidenciar en este caso una elevación del ácido úrico? Lo más característico es la hiperuricemia, que es en este caso la gota. Bien, muy importante. Ahora, ¿qué otra patología nos puede determinar ácido úrico elevado? Puede ser en este caso una excreción renal defectuosa o una alteración a nivel de los riñones. ¿Por qué? Porque justamente se secretan o se excretan justamente en los riñones el ácido úrico. Pero lo más característico es la gota, aunque también es muy poco frecuente que ocurra. Bien, y ahora pasemos al último elemento que es la lactato deshidrogenasa, que esta es una enzima que se encuentra presente en todos, pero todos los tejidos y se libera al plasma como consecuencia de la destrucción celular. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Que si una célula se destruye, en este caso la LDH se va a liberar. Entonces, como vemos aquí y se encuentra en todas las células, pues no es específica de un órgano en sí. Pero miren, si por ejemplo vemos que las transaminasas en el perfil hepático se encuentran elevadas y la LDH también se encuentra elevada, ya podríamos saber y determinar que hay un tipo de falla a nivel hepático, que hay un patrón de citólisis a nivel de los hepatocitos, porque esta LDH también se encuentra elevada. Y lo mismo pasaría con otro tipo de componente que podría determinarnos lo mismo. Bien, entonces a partir de ello determinamos la lactato deshidrogenasa. Ahora, ¿cuáles son los valores normales de cada uno? El ácido úrico tiene un valor normal de 3 a 7 miligramos por decilitro y finalmente la lactato deshidrogenasa tiene un valor normal de 135 hasta 225 unidades internacionales por litro. Y pues con esto llegamos al final del video. Si se dieron cuenta, acá vimos de forma general diferentes patologías que podrían llegar a provocarse a partir de la alteración de diferentes elementos. Pero también vimos los valores normales para tenerlos súper, pero súper claros. Así que les recomiendo que saquen una captura de pantalla para que nunca, pero nunca se les olviden. Y si quieren, obviamente, más a detalle de cada uno de los perfiles, pues ya hicimos varios videos que los dejaré en la parte superior derecha del video para que puedan verlo las veces que desean y repetirlo o, en este caso, verlo más a fondo. Con esto llegamos al final del video. Espero mucho, mucho que les haya gustado. Estoy seguro que les servirá, pero les servirá bastante. Y pues nada, chicos, muchas, pero muchas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo dentro del canal. No olviden dejar su buen me gusta, no olviden dejar un buen comentario de qué otros videos les gustarían, nuevas patologías dentro del canal. No olviden suscribirse al canal, la verdad, estamos creciendo mucho y pienso que podemos sobrepasar el límite de los 100.000 antes de terminar este año. Sería un gran, gran, gran regalo. Y nada, muchas, pero muchas gracias por todo el apoyo a todos, desde donde nos estés viendo, desde donde estés, muchas, pero muchas gracias a ti y a seguir adelante. Mi nombre es Cristian Pusarico Alcón. Este es el proyecto GuiaMed. Me despido. Muchas, pero muchas gracias y muchos buenos deseos.